San Vicente previene. Hola, soy la doctora Francisca Ávila, médico cirujano y directora del CEFAM de San Vicente de Tahuatahua. Nosotros en San Vicente de Tahuatahua en este momento tenemos 44 confirmados, pero ya tenemos 19 pacientes de alta. ¿Qué significa que están de alta? Significa que estos pacientes ya se encuentran asintomáticos, no son capaces de contagiar el coronavirus, cumplieron con exactitud su cuarentena de la forma adecuada y que en este momento se pueden reintegrar a sus actividades laborales, entre comillas, porque lo que nosotros esperamos es que efectivamente las personas se queden en su casa. La verdad es que todos los acompañamientos y todos los seguimientos se realizan desde Seremi. De todas maneras, nosotros hemos realizado una colaboración para poder dar apoyo a las familias, para poder hacer seguimientos telefónicos, seguimientos de salud mental telefónico, evaluaciones a distancia, que es lo que nos recomienda el Ministerio y es lo que nos recomienda también el Servicio de Salud, porque efectivamente necesitamos que la gente esté en cuarentena, esté en su casa, que no se exponga y que termine su cuarentena adecuadamente para poder no ser un riesgo para nadie y tampoco para ellos mismos. La verdad es que el número de contagiados está en aumento. Nosotros esperamos que durante las próximas semanas aumente aún más. La realidad que está viviendo el país en este momento es una realidad crítica. A nivel hospitalario cada día se cuenta con menos camas de unidades intensivas para poder manejar a los pacientes. En Santiago ya vemos que efectivamente los sistemas de salud están sobrepasados, lo mismo está pasando en otras regiones. Y para nosotros es muy importante que las personas se mantengan en sus casas, hagan el confinamiento necesario. Las personas que ya son diagnosticadas con COVID positivo mantengan por completo la cuarentena indicada. Que las personas que aún no se han contagiado restrinjan sus actividades en la vía pública, que en el caso que sea estrictamente necesario y tengan que salir, utilicen su mascarilla, mantengan el distanciamiento social, pero en este momento yo creo que nos estamos acercando a un momento muy crítico y es fundamental que las personas se queden en casa y no salgan, a menos que sea algo estricta y, recalco, estrictamente necesario. San Vicente previene.